los concellos de Vila García de Arousa y de Caldas de Reis de un campo de golf que sufre una vaga continua de incumplimientos legislativos que, desde luego, dejan en muy mal lugar a la Administración, sobre todo porque desde la Administración autonómica ante las Administraciones locales que tienen responsabilidades en este tema, pues dejaron hacer y se demuestra que aquellas cosas que este grupo se decía en 2011 se van poniendo encima de la mesa a cada paso. En primer lugar, plantear ese falso mito de que los campos de golf generan riqueza y que en concellos como Vila García de Arousa iban a significar un gran impacto en el empleo, ¿no? Ese fue la excusa por la que se nos vendió esta infraestructura en un terreno privilegiado y que deberíamos de conservar porque tenía, digamos que, un montón de especies a conservar. Algunas de ellas fueron eliminadas por los promotores. Y dos años después de su puesta en funcionamiento, esa repercusión económica en la comarca no se ve más allá de una serie de incumplimientos graves que deberían de tener contestación. El primer planteamiento que nos hacemos es cómo es posible que se dese una licencia municipal y se permitiese la utilización efectiva de esta infraestructura cuando un propio informe de Asunta de apenas fai tres meses declara que no se puede tener feito esa infraestructura y tener licencia definitiva porque se incumple a LOGA no respecto a vinculación total de la superficie para las construcciones e usos requeridos. Nosotros, no 2011, ya denunciamos públicamente con escritos de reclamación de un dos heredeiros do Pazo de Rubiáns, propietario de esos terreos, de que un dos propietarios legítimos de ese terreo no aceptaba o uso que a otra parte de los propietarios planteaba y que fixo que Arousa Golf plantease esa infraestructura. A pesar de poner encima de la mesa esos documentos y que fueran conocidos por el Concello de Vila García de Arousa, por el Concello de Caldas y por la Xunta de Galicia, se permitió o inicio de estas obras y, además, se consentió que estas llegasen o su remate y, meses, años después, aparece ese informe de la Xunta donde se plantea que no se cumple con ese requisito y que, por lo tanto, ese campo a día de hoy sigue a operar sin licencia. Debería explicarse cómo se permitió que se eliminasen especies protegidas de esa contorna, como pueden ser las sobreiras, por parte de una empresa que lo único que pretendía era o ánimo de lucro sin ningún control medioambiental por parte de la Xunta de Galicia. Pero quizás lo más grave es o inicio del proceso de investigación de la Fiscalía al respecto de las contradicciones no expediente que parten de la Xunta de Galicia. O propio fiscal pide un aplazamiento para continuar investigando por las contradicciones entre el procedimiento inicial de aprobación de la Xunta y o definitivo. Porque el procedimiento inicial de aprobación fala de modificaciones en espacios para instalaciones de carácter deportivo, sociocultural, de playa, recreativo y de baño. Y un informe definitivo modifica esa cuestión para hablar de aquellas instalaciones que nominalmente se tienen que hacer no rural, para centros de investigación, de educación ambiental y otro tipo de elementos de turismo o pirotécnicos. Hay un proceso que desconocemos, por lo cual, desde que se inicia un trámite para darle, digamos, una legalidad o respecto de los usos, ese termina siendo un trámite para legalizar otros usos distintos y en base a una norma distinta. Y digo propio fiscal que ese puede ser una artimaña que se fai desde la Administración para darle validez y eliminar las limitaciones que el Plan de Ordenación del Litoral imponía sobre ese contorno. Porque hay que reconocer que una contorna privilegiada, protegida do vento y con un acceso, digamos que, a todo o que o paisaje de Ría de Arousa, ciertamente espectacular y privilegiado, ¿no? Bueno, existen, por lo tanto, irregularidades, falta de control de las Administraciones, pero además hay un sometimiento da institución pública aos intereses privados. É tanto así que, coñecéndose estas irregularidades, os alcaldes de Caldas de Reis e de Vila García de Arousa participan na inauguración efectiva desa infraestructura que a día de hoxe opera sin licencia definitiva. Non só eso, sino que incluso se fai sin comprobar a modificación dos lindes entre concellos, que meses despois se demostra que o proxecto traslada os lindes entre concellos para que, ao final, quede claro que incluso no proxecto se tiña mal distribuído cal era a porcentaxe que de ese campo de golf pertenecía a cada concello. E os concellos miraron para outro lado ante estas cuestións absolutamente graves.
Non solo eso, sino que además era una infraestructura que carecía de dotacións y de accesos para llegar hasta esa infraestructura y que esas fueron feitas y pagadas por dinero público. Hay un grande cartelón que fue retirado un poco de la estrada Xeral, donde a Diputación de Pontevedra asfalta a pista que da acceso a esta infraestructura privada. Un gasto de la Diputación que es muy importante y que solamente se fai para favorecer los intereses privados en una contorna como es o Pousadoiro. Y, por lo tanto, debería de explicarse cómo se fai una obra para favorecer intereses privados a una infraestructura que a día de hoy no tiene licencia y que muy probablemente no la teña porque hay imposibilidad de demostrar que el conjunto de terreo se va a utilizar para a superficie, parcela o construcción o uso permitido. Porque uno de los propietarios se nega a esa cesión que los otros propietarios fan a Arousa Golf. Por lo tanto, nosotros lo primero que ponemos encima de mesa es que vaya a hacer la Xunta de Galicia en esta situación. Un campo de golf que está operando sin todos los permisos definitivos, ¿cómo es posible que se llegase a esta situación cuando las administraciones afectadas, la Xunta de Galicia y los concellos de Caldas de Reis y Vilagarcía de Arousa, por iniciativa de nuestro grupo y presentando los papeles a nuestro grupo que se llevaron en man a los alcaldes de estos concellos, ¿cómo es posible que permitiesen esta situación que incumplía a Louga? Y después, desde luego, si pueden ustedes explicar cómo es posible que el fiscal atope contradicciones no procedimiento do expediente. Esas contradicciones que dicen cómo expediente se inicia para una causa y se remata con un fin distinto. Y cómo en esa situación se vaya a actuar para impedir a ilegalidades. Y después nos también preguntamos, ¿cómo es posible esa deixadez de funcións y que se permita ao gasto público da Diputación Provincial en infraestructuras que non teñen licencia y que además se teña permitido a eliminación, a tala o corte o destrozo de unha parte dese territorio y de especies senlleiras que están protegidas pola legislación y que forman parte dun conxunto medioambiental de primeira horda de nosa comarca y que foron destruídas para que 4 puedan ir a xogar o golf? Por certo, seguimos esperando o retorno económico desa infraestructura. Non nos estrana, porque a poucos kilómetros dali continuamos con esa teima do aeródromo que tamén con diñeiro público de Diputación se fai obra e tamén carece a día de hoxe das licencias e permisos definitivos. Por tanto, estamos ante un caso de desvaldimento de carto público, estamos ante un caso de administración con incapacidade para que se cumpla a norma e, por tanto, as preguntas son moi evidentes. Que vai a facer a partir de agora a Administración Autonómica? Cal é a situación legal dese proceso? E que visión teñen vostedes e que explicación poden dar sobre ese investigación da Fiscalía o respecto da modificación de o informe que o propio fiscal pon en cuestión. Evidentemente, é difícil que nos den cumprida información porque seguimos reclamando que algúns dos responsables da Consellería que están imputados por casos urbanísticos abandonen esa Consellería.